estamos acá con un programa más de Toque de Queda Teatro. Alejandro, por fin, otra vez. Otra vez, Natalia, estamos aquí precisamente con nuestros programas de Toque de Queda. Y como el tiempo es corto, entonces nos vamos con nuestra super cápsula que hoy es de Escuela de Padres. Señor López, por favor presentarse mañana a primera hora en la escuela, ya que Adriana agredió a una de sus compañeras y le generó múltiples moretones. La violencia en la niña cada día es más intensa. Mi Sofía. ¡Adriana! ¡Adriana! Lo de la nota, es que... ¡Ay, papá! Lo de la nota es mentira, porque esa niña en realidad iba corriendo y se cayó, y... A ver, Adriana, no me gusta que me digas mentiras. Necesito que me hables con la verdad. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues es... ¡Ay, papá! La verdad es que esa niña me cae súper gorda. Aparte es la más querida del salón y yo me tenía súper... por consada, y llegó con su cuadernito y esas cositas que siempre le... ¡Ay, no, papá! No, es que no lo soporto, entonces simplemente me ofusqué y di su merecido para que dejara de, pues, molestar a todos. Mira, sabes que no me gusta la violencia y mucho menos que me estés diciendo mentiras. No quiero que me digas mentiras, ¿eh? Además, sabes que quien es mentiroso en la vida es perfectamente un ladrón. Y quien es ladrón... ¡se puede convertir en un asesino! A ver, contesta. Buenas noches. Sí, buenas noches, señor Peralta. Mi papá... Mi... No. Ah, no, no está, no está. No, no está. Mi papá se fue al cine. Ajá, sí. Bueno, sí, señor Peralta. Cuando llegue del cine, entonces yo le digo, sí, señor. Sí, hasta luego. Mira, si vuelve a llamar a ese señor, dile que no estoy. Ay, cómo me molesta, cómo es de intenso. La verdad es que me gustaría ponerlo en su lugar. ¿Mentiras y violencia? Bueno, esa fue la cápsula del día de hoy. Y para hablar sobre este tema tan importante, traemos a una súper invitada. Ya había venido a visitarnos varias veces al set, pero estaba tras cámaras porque nos había ayudado con muchos de nuestros invitados. Y ella es Cintia Bondani. ¡Bienvenida! Por fin, Cintia. Bueno, gracias. Cintia es profesora de inglés, pero antes de ser profesora es una excelente madre de familia. Me consta muchísimo el empeño que le pone a su profesión como mamá. Así que hoy la tenemos para que nos hable un poquito de la escuela de padres, de qué es lo que nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos como padres. Muchas gracias, claro que sí. Gracias, Alejandro. Gracias, Natalie. Y bueno, qué importante es este tema, ¿no? Ante todo, como ahorita veíamos en la cápsula, el ejemplo a los hijos, algo que yo siempre he manejado y lo digo y lo he palpado, es la disciplina con amor. Si disciplinamos bajo la violencia, como lo veíamos en la cápsula, no vamos a obtener absolutamente nada más que lo mismo, más violencia, más groserías. Tenemos que disciplinar con amor. Tenemos que estar ahí con los hijos mañana, tarde y noche, y sobre todo a través de un buen ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? ¿Qué tanta falta nos hace? Silvia, queremos saber qué es lo que hacen ustedes en una escuela de padres. Es decir, aquí vemos que el padre está fallando y que finalmente al que requerimos
educar o reeducar es al papá para que el niño no replique estos comportamientos en la escuela. ¿Cuáles son los temas que manejan en la escuela de padres? Bueno, mira, lo que normalmente hacemos, tanto en preescolar como en secundaria, que aparte yo también asisto como madre, una vez al mes hacemos escuela para padres, tratamos de conseguir cierta información de los niños, tanto de papás como de mamás. Ya sabes, siempre los niños llegan a casa a contar cualquier problema que tengan en casa. Nosotros como profesores decimos que nos enteramos en la escuela de todo lo que pasa en casa, ¿no? Porque los niños en la casa lo que viven llegan y lo repercuten en la escuela, desgraciadamente es una realidad y es muy triste. Entonces de ahí nosotros captamos, una vez al mes tenemos esta escuela para padres, traemos psicólogos, traemos pedagogos, traemos médicos, especialistas, en donde les decimos a los papás y les damos una conferencia, bueno, de todas sus inquietudes, de cómo acercarse a los hijos a través del amor, un buen apapacho. ¿Sabes qué pasa últimamente? Yo me he dado cuenta en la escuela de mis hijas, ya no los abraza. O sea, yo llego, las abrazo, hola, ¿cómo estás? Y se me quedan luego así viendo a los niños de esta, qué onda, ¿no? O sea, los niños ya no tienen apapacho, los niños ya no saben lo que es el amor. Entonces también nosotros hacemos eso en la escuela, darles a los papás esa conferencia y llegar un poco al niño interior también del papá y de la mamá, qué es lo que te falta, qué es lo que necesitas para también podérselo transmitir al hijo a través de un buen ejemplo. Bueno, ya que tocaste una parte tan importante que es la parte del afecto y del amor en nuestros hijos y de cómo expresarlo, bueno, yo no tengo la fortuna de ser madre todavía, pero sí he visto que algunos de los padres de hoy en día ya expresan su amor a través de cosas materiales. Entonces es lo que quiera el niño, lo que quiera la niña, el iPad, la tablet, el celular, la salida, la ropa, el tenis, lo que sea, pero es más como de regalar cosas y de dejarlos que hagan lo que quieran para demostrar amor, ¿no? Y entonces para que los niños piensen que sí los amamos porque no queremos educarlos a la antigua y no quiero que me pase lo que mi papá me hizo y no sé qué. Creo que ahí por esos lados se está perdiendo un poquito la parte de expresar el amor correctamente. ¿Cómo ves esto? Pues ya que lo puedes vivir tú con madres y si nos cuentas por ahí qué has visto. Claro que sí, qué bueno que tocas el tema, lo vivimos diario. Si el niño saca un 10, te compro el iPad, si saca 5, no te lo compro. Realmente el chantaje así no funciona y estamos educando hoy en día bajo la tecnología, ¿no? Desgraciadamente y lamentablemente muchos papás trabajan 24/7, lo cual tampoco no ayuda porque los niños están solos en casa. ¿Qué hacen? Aprenden de la tecnología, se meten a internet, les vale gorro a qué página estén y empiezan ahí a ver un sinfín de cosas que creen que los papás así están educando y pues no, no es lo correcto. Un día un papá en una junta de padres de familia me decía, oiga, mis, ayúdeme por favor a decirle a mi hijo que a las 7 de la noche se apaga el celular. Y yo así, o sea, imagínate, me estás pidiendo a mí cómo disciplinar a tu hijo, cómo educarlo que a las 7 de la noche ya no hay celular, es la 1 de la mañana, el niño sigue en WhatsApp con sus amigos. No puede ser. Tenemos que tener reglas, tenemos que tener muy estrictamente una educación a través de los valores, que esto es algo que jamás se debe de perder. Yo insisto, esto nunca pasa de moda, los valores y el buen ejemplo. Y papás, mamás, por favor, si van a dar el iPad, si van a dar el iPhone, si van a dar permisos de escuela, que los niños realmente se lo ganen. De veras, es un chantaje, pero positivo. ¿Quieres ir a esto? ¿Quieres hacer esto? ¿Te quieres ganar esto? Calificaciones, respeto, educación, comunicación. Cintia, una pregunta. ¿Asisten la mayoría a escuela de padres, asisten unos pocos, asisten todos, es obligatorio? Y digamos en el caso en el cual ustedes tienen un caso extremo con un chico, me invento en este momento que el chico tenga temas de abuso sexual, por ejemplo, en casa, y ustedes lo sepan de parte de uno de los padres, ¿hay denuncia por parte de la escuela de padres para el papá o la mamá? Sí, hemos tenido infinidad de casos tanto de abuso como de maltrato como de violencia que también se ha dado en la escuela, principalmente vienen de casa. Tu primer pregunta, escuela para padres lo tenemos una vez al mes como te comentaba y no asiste el 100%, la convocatoria es obligatoria porque si no se les baja un punto a los niños y aún así los papás no asisten, es a las 7 de la noche en las escuelas, es un horario en donde se supone que a los papás les debe de acomodar, ¿no? Y aún así tenemos un porcentaje del 30%, es cuando tú ves el auditorio y hay
banquitas vacías, ¿no? Entonces cuando dices, ¿dónde está el interés? Vienes y te quejas, me pides ayuda, pero no estás al tanto. En la segunda pregunta, sí, sí tenemos casos, hemos tenido hasta de acoso de padres a hijos, y muy reciente ahora el caso de Monterrey, ¿no? De lo que pasó con el niño. A raíz de eso, bueno, pues ya se empezaron a analizar las mochilas y todo eso, pero yo lo veía muy innecesario porque eso lo debe de hacer mamá y papá. Mi hijo está en secundaria, me enseñas tu tarea y me dejas analizar tu mochila, que no quiero, perdóname, pero lo hago, ¿no? Sí, sí se da muchos casos de esos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues simplemente canalizarlo a las autoridades correspondientes. Desgraciadamente nosotros como escuela únicamente somos un medio. Desgraciadamente los papás luego creen que los maestros podemos hacer maravillas con los hijos, ¿no? Y que es nuestra obligación y estar ahí, y la verdad no es así. Somos el medio de instrumento de la educación nada más, pero eso ya es de casa. Sí hemos tenido muchos casos así, pero bueno, se pasan a las instancias. En donde los niños, bueno, no falta de que le levantan la falda, o llegan muchos niños ahora con el famoso cutting, que se cortan, porque pues no tienen nada que hacer y pues empiezan ahí y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando en casa para que el niño llegue así? O sea, ¿en qué te está faltando? Y es eso, el amor, ¿no? ¿Qué tanto ha funcionado la escuela de padres dentro de las escuelas realmente? ¿Y qué faltaría entonces para que al 100%, además de que asistan los papás, puedan estar funcionando? Yo creo que más que una convocatoria es que realmente los papás analicen la problemática que tienen en casa. Te repito, todos trabajan, la mayoría de las escuelas ya son de tiempo completo y todos los papás trabajan y los hijos están solos. Entonces, escuela para padres, más que nada, ir a la convocatoria de la escuela también es informarse. Internamente leer, informarnos, ¿qué está haciendo mi hijo? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué música escucha, por ejemplo? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué es lo que le gusta? ¿O a dónde lo puedo llevar? Escuela para padres realmente es un programa que ha sido para ayuda de los padres, porque pues nadie nos enseña a ser padres, la verdad. Hasta que no estamos ahí es cuando decimos, híjole, tenía razón mi mamá, el famoso, ¡ay, te lo dije!, ¿no? Tenías mucha razón. Y es hasta que no lo vives. Y ahora que tenemos este instrumento de escuela para padres, tenemos que aprovecharlo, tenemos que acercarnos a los padres de familia y a los maestros también, porque es reciprocidad. Son tres cosas, es casa, escuela y alumno. Entonces, mientras tengamos esas tres bases bien cimentadas, bien informadas, yo creo que Escuela para Padres, esto va a seguir y va a ser un auge que va a alcanzar muchísimos temas y muchísimas situaciones, ¿no? Independientemente de que los niños quieran o no quieran, yo creo que si estamos ahí duro y dale todos los días con los papás, llegando a tiempo a la escuela, porque hasta la puntualidad es un valor que se ha perdido, ¿no? Y que desgraciadamente ni se lo estamos enseñando a nuestros hijos. O sea, apúrate rápido, ya si comiste o te echo ahí unas galletas de paquetito y se acabó. Hasta eso, que es algo tan simple, tenemos que reeducar otra vez, ¿no? Entonces, seguir día a día Escuela para Padres. Por ejemplo, lo que hacemos es que a través del email les mandamos tips, en la página de internet también, en redes sociales de la escuela lo tenemos. No falta que en la agenda de tareas, que los papás tienen que revisar todos los días y firmar de la tarea, algún tip también. Siempre ahí debe haber la comunicación a través de la agenda con los padres de familia, que muchos no lo hacen, pero bueno, siempre estamos ahí como profesores, ¿no? Al tanto. Cintia, ¿existe algún, bueno, si se llama escuela de padres, existen módulos, cartillas, temas que ustedes a lo largo del año ya sepan que el primer mes vamos a tratar este tema, el segundo este tema, o simplemente va fluyendo? No, sí tenemos ya nuestra calendarización del ciclo escolar de los 10 meses. En alguna reunión llegamos a meter algún tema, si es que alguna mamá o algún papá nos lo solicita o alguna situación que se dio con alguno de los alumnos, pero ya tenemos calendarizado desde septiembre, a que se les da en la primera junta de padres de familia, se les da la calendarización de las reuniones de escuela para padres, se les dice el horario, incluso tenemos reuniones extra de la escuela para algún picnic, algún día de campo, también por la convivencia familiar que se ha perdido, ¿no? No falta que estás en el restaurante y ves a los padres con los hijos chateando, ya no hay convivencia, están comiendo pero cada quien está en su rollo, entonces también nosotros tratamos de acercar y regresar a eso de antes, ¿no? Sí, se les da una calendarización desde el inicio escolar y que pasen lista, porque si no, pues también no se vale. Todo recaiga entre los profesores, ¿no? Y dónde está también la responsabilidad de casa. Porque hasta el que vas en el coche se ve mucho en la escuela.
y la mamá deja al niño en segundo carril o viene contraflujo y lo baja. Y ha pasado, en la escuela una de mis hijas bajó la mamá a su hija en el carril de contraflujo, venía el autobús y la mató. Entonces dices, ¿dónde está tu responsabilidad? ¿Qué te cuesta meterte 2 minutos al estacionamiento? Todo porque no había sacado la credencial del estacionamiento, no quería pagar los 17 pesos y pues la niña se murió, ¿no? Entonces es cuando dices, ¿a qué grado tenemos que llegar? ¿Qué temas tenemos que tratar y sensibilizar a los padres de familia para que realmente vean que a través de nuestro ejemplo los niños se están educando? Son una esponja y van a seguir aprendiendo durante toda la vida, ¿no? Bueno, Cintia, dentro de la experiencia que tienes tú como profesora, como madre de familia también, ¿cómo sería una escuela de padres efectiva, que diera resultados? O sea, ¿qué se puede hacer dentro de una escuela de padres? ¿Qué hace falta para mover, para llamar la atención y que sea realmente efectiva y que dé buenos resultados? Fíjate que nos hemos presentado con casos en que los papás, como no hacen el caso debido, los hijos los están impulsando, fíjate. Eso está sucediendo en las secundarias y en las primarias aún todavía están muy chiquitos los niños. Entonces, a través de los festivales, por ejemplo, ahorita que tenemos los festivales del 10 de mayo, como mañana es Asueto, ahorita todas las escuelas están en festival, a través de canciones, del teatro, por ejemplo, como lo que ustedes hacen, estamos tratando de incentivar y que los hijos convivan con los papás, o sea, hacer una dinámica, ¿me entiendes?, en el festival. Y así es de la única manera en que podemos estar nosotros en retroalimentación con los padres de familia en casa, ¿no? Te digo, finalmente los profesores siempre nos enteramos de todo lo que está sucediendo en casa. Los hijos siempre van a ir a contar a otro lado lo que en casa sucede. Entonces, si es necesaria la comunicación, siempre estamos en constante comunicación, porque hasta el buenos días se les olvida. Entonces, es la educación a través de los valores que no pasa de moda y esta convivencia mutua, ¿no?, de los tres, en un equipo. Bueno. Ya directamente para los padres de familia que nos están viendo o que van a ver el programa próximamente, explícales un poquito, por si no van a las reuniones de padres de familia, si no van a las actividades que están haciendo, ¿de qué se están perdiendo, Sonia? Híjole, están perdiendo una experiencia única, porque la verdad es donde ahí se pueden acercar con los especialistas a preguntarle todo lo que ustedes tienen ahorita en cuestiones de cómo acercarme a mi hijo. Y más si los que tenemos ahorita en la etapa de los adolescentes, ¿no?, que es la etapa más complicada. ¿Cómo saber acercarme a mi adolescente? Porque es la etapa de que te odio, no me mires y al rato, ay, te amo, te necesito. Nosotros tenemos muchos especialistas y además los profesores nos estamos actualizando constantemente. Les voy a recomendar un libro que es de Manuel Kant, que es Pedagogía Infantil. Desde ahí nosotros nos enseña el libro, como bien decía Jean Piaget y Montessori, como son esponjitas, los niños empiezan a absorber todo lo que ven, todo imitan. Un bebé, si ustedes se dan cuenta, cómo aprende a través de imitar. Y los adolescentes es igual, están en una etapa en que no saben quiénes son, su cuerpo está cambiando, no saben ni para dónde van, entonces empiezan a imitar y empiezan a tomar patrones de distintas personas. Acérquense a los libros, por favor, pónganse a leer. De veras que la SEP tiene excelentes libros, pueden meterse a las páginas de Facebook, a las redes sociales también de las escuelas, de la misma secretaría de aquí de la Dirección de Educación Media, háganlo, acérquense, tenemos muchísimos medios, pero lamentablemente no se usan. Deben hacerlo, por favor, acérquense, busquen Escuela para Padres así en internet, les va a aparecer un sinfín de artículos y todas las escuelas están obligadas a dar la asesoría. Muy bien, yo creo que tenemos todo a la mano, lo que acabas de decir. Supongo que también la SEP ha de tener alguna línea telefónica donde puede haber alguna atención en caso tal. Y en la página. De prevención de drogas, exacto, prevención de drogas, suicidio, abuso sexual, abuso físico, etcétera, etcétera, etcétera. Bullying escolar. Por supuesto. Es decir, los niños no son lo que escuchan, los niños son realmente lo que ven en la casa, porque todo lo que entra por los ojos es lo que ellos procesan y replican. Recuerdo una vez en una escuela fuimos y nos contaba una maestra que había un niño que había salido desnudo de su clase y agarraba a todas las niñas a abrazarlas. El niño lo vio de manera muy inocente y cuando se le acercaron a preguntarle qué era lo que estaba sucediendo,
pues lo que él respondió que eso era lo que él hacía el papá con la mamá en la casa. Entonces, pues... ¿Para él era natural? Sí, es decir, este es un llamado de atención a papás para que veamos que lo que realmente estamos haciendo en la casa y que muchas veces no nos damos cuenta que el niño puede estar observando. Los niños no se pierden de nada, porque finalmente tú te das cuenta que ellos están jugando aquí a un lado, pero están pendientes de toda la conversación de los adultos, qué hacen, qué no hacen. Y precisamente por eso es que nos damos cuenta de cómo es que viven en sus casas, porque los niños dicen y hacen todo lo que sucede en casa. Así que este es un llamado de atención para papás, para que se acerquen a precisamente esa escuela de padres. Nosotros como Toque de Queda tenemos obra de teatro en la cual mostramos, como se dice, a calzón quitado o sin pelos en la lengua, cómo son papás y mamás en casa con los hijos y por qué los hijos van y replican eso exactamente en la escuela. Entonces, papá y mamá, aquí no es que ustedes se eduquen, aquí es que ustedes se reeduquen. No teman a la reeducación, no teman a desaprender lo que han aprendido y comenzar a aprender cosas nuevas, porque estamos realmente en una era nueva. Están unos chicos que están en su internet, en su celular, en que no comunican, pero pues vamos a acrecentar más el problema si realmente tú como papá, como mamá, no te acercas a tu hijo y le dices que lo amas, no te acercas a tu hijo y lo abrazas, no le haces un reconocimiento a tu hijo especial siempre por lo que logra. Creo que debemos dejarnos de reproches. Los reproches realmente de nada funcionan, no sirve la victimización en este caso, es simplemente rediseño, a continuar adelante, a abrazar a nuestros hijos, a besarlos, a decirles que los amamos y a estar más pendientes de ellos, papitos, porque pues nuestros hijos no son el futuro realmente, ellos ya son el presente. Entonces, pues no arruinemos este presente, porque su futuro va a ser catastrófico si continuamos realmente de una u otra manera con estas circunstancias. ¿Algo más para decir ya para despedirnos con nuestro programa? Sí, gracias. Yo quiero agregar algo ahorita que decías de la nueva generación. Recordemos que es la generación de los millennials. En internet ya hay muchísima información. ¿Qué es la generación de los millennials? Que están educados a través de estos aparatos inteligentes, que están reemplazando a los padres de familia, y no debemos de permitirlo. Debemos de estar ahí, como bien lo comentas, Alejandro, educando con amor. Nunca olvidemos un beso, un apapacho, una gratificación, como bien lo dices, un felicidades, un hijita, qué bien lo hiciste, ya no hay eso, y de veras, eso desde casa, si lo llevamos hacia afuera, el niño lo va a supervalorar y agradecer. ¿Por qué? Porque van a ser niños que van a crecer bajo autoestima elevada y van a crecer seguros de sí mismos. ¿Qué es lo que tenemos que formar aquí? Recordemos lo que decía Nelson Mandela, el arma más poderosa para cambiar al mundo es la educación, y eso empieza desde casa. Claro que sí. Pues bueno, si a ustedes, los que están viendo este programa, como padres de familia, como maestros, como alumnos, les ha tocado algo de lo que nosotros hemos dicho hoy, si se sienten identificados con alguna de estas partes, si ven que su hijo o su hija está teniendo una clase de comportamientos, si no saben qué es de la vida de ellos, si les tocó esto, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer. Diríjanse hacia los maestros, vayan a las reuniones de escuela, vayan a escuela de padres, o pónganse a buscar también por internet. Es hora de que ustedes también agarren esta onda de la tecnología, porque no los puede dejar atrás. Hay que estar muy pendientes de todo lo que están haciendo nuestros hijos ahora y de cómo se están educando. Y pues repitiéndolo de nuevo, lo que dijeron mis compañeros, educarlos con amor, y esa es la mayor satisfacción que van a tener sus hijos, y seguramente de el amor con los que ustedes los eduquen a ellos, no se van a apartar de lo bueno que les enseñaron. Natalie, y se puede educar con rigor, sí, pero el rigor se puede hacer con amor y con diversión. Así que, pues Cintia, muchas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros, muy valioso. Los invitamos a que asistan a sus escuelas de padres, a que vayan de la mano con sus hijos. Nosotros estamos aquí comprometidos realmente de corazón para seguir impactando positivamente en la sociedad, seguir entrando en sus corazones. Así que somos Toque de Queda, estamos aquí para ustedes, estamos a su servicio. Comuníquense con nosotros cuando quieran, ahí va a aparecer nuestros números telefónicos, nuestro contacto, así que somos Toque de Queda. Tócate con el arte, quédate con el teatro. Somos creadores para soñadores. Adiós.